chicos que pierden su vida en la calle, en tantas cosas, que no tienen un amparo real en su familia o a veces no la tienen en la familia, empezamos a tratar de instituir una obra del laicado de Salta en que todos puedan poner su mano, su granito de arena. Entre todo el laicado se puede hacer muchísimo. E incluso las instituciones de la iglesia pueden en la casita de Belén llevar a cabo sus fines ayudando muchísimo a los chicos. Desde 1964, año en que Casita de Belén fuera fundada al amparo del arzobispado, se realiza la obra de cuidado, protección y educación de los niños más necesitados. Es obra del laicado de la Iglesia, obra preventiva, que toma a los niños que se encuentran en alto riesgo de caer en las calles y sus vicios, brindándoles albergue, alimentación, atención médica, apoyo escolar, catequesis, enseñanza de oficios y recreación durante todo el ciclo primario. Hemos empezado en el año 1964, hablando primero con Monseñor Pérez, que nos apoyó enormemente, y desde ese momento empezamos a hablar gente que se adhiriera a la obra y que pusiéramos en realidad todo esto que uno pensaba, deseaba, anhelaba como bueno, para un bien para los chicos, ¿no? Cuatro vecinas han sido Dolly y después Rita Vallejo y Tota Echenique, que ya han fallecido. Con Dolly desde chiquita, porque éramos vecinas. Y bueno, un día me pidió: mira, Dolly, yo quiero hacer esto. Y así comenzamos a trabajar, así vendiendo empanadas, como decía Florencia, en la puerta de la catedral, para ayudarnos un poco. Y se acercaron unos señores de Agua y Energía a comprar empanadas y cosas de comer. Y ahí nos preguntaron, y bueno, nosotros no teníamos no teníamos nada hecho todavía. Y ellos nos dieron la iniciativa de hablar a Agua y Energía y poner directamente en manos de una cruzada, Amigos de los Niños, que nos harían un festival para recaudar fondos. Se hizo el festival, sacamos para alquilar un año una casa antigua de la calle Catamarca, que pertenecía a otra institución de la iglesia, y bueno, empezamos ya con esa casa sin tener ni muebles ni nada, pero empezaron a llegar las donaciones, se acercaron gente que tenía bazares, que tenía la colchonería también. Un señor judío nos ayudó con 10 colchones. Y otro señor de un bazar nos ayudó con las mesitas y las sillas para todos, para comenzar a dar un almuerzo. Y ya le dije a Josué,
Además, recorríamos todas las oficinas públicas para hacer donantes mensuales y les íbamos contando todos los adelantos de la obra. Entonces, así hemos hecho un núcleo muy grande de amigos de la Casita de Belén que nos han respaldado muchísimo en nuestra obra, ¿no? Esther empezó a visitar las oficinas públicas, a buscar voluntarios, ya sea en donación de tiempo o monetarios. Yo trabajé en el banco de préstamos en esa época y ella llegó a ofrecer un bono contribución. Nos reunimos en una oficina y ella parece que vio en mí algo especial, que me entregó un talonario para que la ayudara a vender. Y de ahí llegó el contacto, porque yo se los vendí, les rendí cuenta, y me empezó a invitar a que me acerque a la casita. Y de esto hacen aproximadamente 44 años.